Buenas tardes y bienvenidos a este segundo encuentro coreográfico, organizado por la Fundación Pro Ballet y apoyado por el Canal 9 para una televisión más entretenida y más inteligente. Lo que ocurrió los días 13 y 15 del mes en curso será puesto en pantalla a partir de ahora, y para ilustrarnos sobre lo que ocurrió justamente tenemos en nuestros estudios a nuestra amiga, coreógrafa y bailarina Graciela Mesa, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, y gracias por venir a nuestro encuentro. No, al contrario, encantadísima de estar aquí y, bueno, poder ayudar a difundir algo que nos gusta tanto y a lo que nos debemos. Exacto, ¿nos contás, por favor, Graciela, lo que fue ese encuentro el 13 y 15 de octubre, por favor? Sí, el segundo encuentro coreográfico que organizamos tiene la intención, ¿verdad?, de mostrar al público el desarrollo de la danza en nuestro país. Te digo nuestro país porque han participado 15 grupos, entre los cuales se encuentran también grupos del interior. Y consideramos plenamente exitoso, tanto por la calidad de las obras que se presentaron, por la cantidad de grupos que participaron y por el público que nos ha apoyado también. Bueno, entonces vamos a las imágenes. Si nos ilustras un poquito de qué es lo que vamos a ver en primer término, con qué vamos a abrir el fuego de este programa, vamos a estar contentos nosotros y los espectadores podrán saber de qué se trata todo esto que está por empezar. En primer lugar, veremos la obra Vals de las Flores, con música o sobre música de Tchaikovsky. Es simplemente un ballet famoso, Cascanueces, y coreografía de Alex Martínez. Está interpretada por el ballet juvenil que ella dirige. Es un...